¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Fanáticos de la lucha, los que luchamos por que bajen la gasolina, los que luchamos todos los días por comer algo, los que luchamos por poner plato de frijoles en la mesa. Bueno, en fin, para todos ustedes, bienvenidos a este su programa En la Lucha Podcast. Voy a presentarles a todo el elenco artístico que conforma parte de esto en breves minutos que vamos a formar este tremendo merecumbe, como quien dice, ¿no? Para tener las cosas claras de qué es lo que está ocurriendo en torno a este gran espectáculo deportivo que nos apasiona y nos gusta. En primera instancia, mi compadre, el señor Aldo. Bienvenido, Aldo. Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Roque? Bueno, otra semana más de En la Lucha Podcast, de su edición número 5. Está como lo dice Roque, lucha por todos lados. Esto parece una carrera de obstáculo de atletismo. Te saltas una valla, vienen como 4 más. Pero ahí vamos para adelante. Interesante lo que se trae el programa hoy en La Lucha Podcast. Así que seguimos. Sí, señor. Viene con nosotros a continuación el cerebro de que tiene todo controlado, todo bajo control. Este señor mete la mano en su, ¿cómo que le dicen? En el interior, en su churuca. Mete la mano y saca cualquier cosa, un conejo pintado, se la sabe de todas, y está con nosotros una mente también maestra dentro de lo que es el mundo de la lucha libre. Bienvenido, JC, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roque? Saludos, Aldo. Saludos también a todos los que nos acompañan esta noche en este episodio de En la Lucha Podcast. Nada, contento de estar aquí un episodio más, episodio 5, y yo creo que ya presentados todos, podemos irnos con el contenido que tenemos preparado para hoy. En la Lucha Podcast presenta nuestro contenido de hoy. Hoy conoceremos un poco sobre la historia de las mujeres en la lucha libre profesional. Becky Lynch dispara fuertemente a la división femenina de AEW. Hablaremos sobre el NXT Women's Breakout Tournament. También sobre la semana de Randy Orton, entre mucho más. Bienvenidos a En la Lucha Podcast. Verdaderamente que estamos en la lucha. Hoy compitiendo también con el draft de la NFL. Así que, pero la lucha no para. Así que vamos, seguimos nuestro programa del día de hoy con el segmento llamado Sucedió en estos días, donde básicamente pues recopilamos estos diferentes temas que sucedieron durante estos días, donde abarcamos cumpleaños, gente de años de fallecimiento y algunos sucesos que sucedieron durante estos días. Y bueno, vamos arrancando pues en los cumpleaños de la semana con el talento Amazing Red. Este señor ha hecho nombre desde hace buen rato en el mundo de la lucha libre. Lo he visto en diferentes federaciones. Por ahí en la foto se muestra cuando fue X-Division Champion de la TNA Wrestling. 40 años ya para Amazing Red, un talento que siempre se ha mantenido en ese talento crucero, como siempre se le conoce el nombre a este tipo de luchador, por su peso y por su agilidad. Lo vi por New Japan, por varios lados. Tremendo talento, Amazing Red. 40 años, todavía sigue en la lucha libre. Por ahí también de cumpleaños tenemos directamente de Torrejón de Ardoz, España. Sí, señores, el señor Kane. Para los que no sabían, el señor Kane nació en España. Español de nacimiento, ahora alcalde del condado de Knoxville, 55 años ya para Kane. Qué hablar de este señor, muchas cosas nos dejó Kane. Creo que siempre la opinión entre los fanáticos de la lucha libre es que se le pudo haber explotado mucho más, darle más títulos, sobre todo el heavyweight. Pero bueno, él siempre fue un talento leal y que realmente dio mucho a la federación. Por ahí tenemos también al señor Tan Abbott, uno de las primeras exportaciones de la UFC a la lucha libre. Este señor tuvo la WCW, por ahí hizo de todo, cuanta locura, porque el señor era medio loco. Cualquier cosa, él iba tirando puñetes para encima. 57 años para Tan Abbott. También tenemos ahí Violent J, de los payasos,
Insane Clown Posse, que estos señores también tuvieron por todos lados, trataron de hacer lucha libre, tuvieron con los Oditis, tuvieron por New Japan, 50 años ya para Violent J, uno de sus miembros, Axana, 39 años, también que estuvo por la WWE, y ya bueno, o sea, ella también hizo bastantes cosas, digamos que interesantes. Paul Roma, 61 años ya para Paul Roma, recordado de la WWF Retro, donde hizo pareja con Hércules Hernández, si no me equivoco, la pareja se llamaba Powers of Pain, se llamaban ellos. Por ahí también Daivari, ese es un trotamundo de la lucha libre, ahí en la foto cuando estaba en TNA con su gimmick de Sheikh Abdul Bashir, interesante, tuvo feudos bastante importantes. También fue, esto, digamos que acompañante del gran gimmick Muhammad Hassan, el controversial. También estuvo por Ring of Honor, ahora mismo está como productor en WWE, así que y su hermano también lucha, que es Jairia Daivari, así que bastante que decir este señor, y ha aportado bastante fuera y adentro del ring. Drew Gulak, 35 años, por ahí lo vi hasta haciendo papeles de comentarista, de presentador, lo tienen por ahí en SmackDown. Hablar del señor Tim Storm, 57 años, este es un nombre que apenas tú lo mencionas, es NWA, un gran referente de la federación de igual forma. Dentro de las cosas que sucedieron durante estos días, pues en el 2017, Glorious Bobby Roode, el gran Bobby Roode cuando estaba con Glorious, gente que se compró camiseta, se compró bata, mucha gente metido en este gimmick de Bobby Roode, se enfrentaba contra Ty Dillinger en aquel momento. Y la lucha termina con un Glorious DDT, eso fue en un takeover, bastante interesante la lucha. Y por otro lado, Paul Burchill, un man que creo que hacía un gimmick muy parecido a pirata, básicamente, se enfrentaba contra Super Crazy, gana la lucha vía C4, que el C4 no es más que un Spanish Fly en ese momento. Entonces creo que interesante lo que aportó por Burchill. Y en el onomástico de fallecimiento tenemos al gran Chris Candido. Este señor tiene una particularidad. Este señor fue grande en ECW y me atrevo a decir que su finisher yo solamente se lo he visto a él. No se lo he visto a mucha gente, que es un powerbomb desde la tercera cuerda. O sea, hay que tener mucha fuerza para tú poder primero mantener el balance y luego hacer un powerbomb de la tercera cuerda. Así que Chris Candido lamentablemente falleció en el 2005. Y cerrando el tema de los fallecimientos, Miss Elizabeth. Muy recordadas, a hablar de Miss Elizabeth es hablar de Macho Man, es hablar de ballet, es hablar de muchas cosas que ella nos aportó a la lucha libre, es hablar de la NWO también, cuando Macho Man fue Macho Madness y demás. Lamentablemente fallece en unas circunstancias bastante trágicas, por decirlo así. Muere en la casa de Lex Luger, temas de combinación de pastillas, drogas y muchas cosas. Lamentablemente Miss Elizabeth en el 2003 fallece y bueno. Esto fue lo que sucedió en estos días. Ay, papá, tú sabes que ahorita hablando del Glorious, ese tema había sido asignado, si no me equivoco, al japonés que estaba en su momento pues, en el top, Nakamura, y Nakamura rechazó ese tema, el tema de Glorious, y se lo asignaron entonces a él, y fíjate, lo demás es historia, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Y Miss Elizabeth, que todo el mundo pues, se le salía la baba por ella, todo el mundo estuvo enamorado de Miss Elizabeth, con ganas de poner su sitio a Randy Savage en su momento, ya que la tenía siempre a un costado, siempre. Correcto, ahí. Correcto. Ese tema de Bobby Roode fue interesante también porque recordemos que Bobby Roode venía de una carrera en TNA, donde él incluso venía en pareja con Beer Money, que ellos venían en pareja y... O sea, en este momento cuando se pasa a la WWE se le da la oportunidad en singles y bueno, hace su carrera y tuvo su cierto éxito en cierta manera, ¿no? Bueno, señoras y señores, hoy va a ser un programa interesante y aunque parezca un poquito raro y extraño, hoy va a ser un programa dedicado a las mujeres. Vamos a tener desfile de bikini, traje de baño, pasarela. Pues no, exactamente no es eso. Vamos a hablar del aporte que han tenido las chicas y parte de la historia de lo
poco que conocemos, porque hemos estado estudiando, hay que ser honesto, hay que estudiar para conocer un poquito más sobre la materia. Y vamos a ver entonces un poquito de lo que ha sido la historia de la lucha libre femenina, que tiene mucha, pero mucha lana que cortar. Y pues resulta ser que la lucha libre profesional, todo el mundo sabe que es un espectáculo deportivo. Como es norma para este deporte, la lucha libre profesional de las mujeres es organizada por federaciones de luchas llamadas promociones. Algunas promociones son exclusivamente para mujeres, mientras que otras hay divisiones separadas para ellas. Entre las naciones que tienen lucha libre femenina, podemos encontrar a Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Japón, México, Reino Unido, Estados Unidos y, de hecho, en una cierta medida, un poco porcentaje bajo, pero también aquí en Panamá. Por ejemplo, en Argentina, el rol de la mujer en la lucha libre, por lo general, está asignado a acompañantes de luchadores, secretarias o personajes colaterales, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, muy pocas féminas se han dedicado de lleno a la práctica de la lucha libre. La primera en obtener cierta notoriedad fue Gina, la mujer indomable, hermana del luchador Tito Sansón, que debutó en Titanes en el Ring en el año de 1967, enfrentando a El Cavernario. En el 72 comenzó su carrera Sandra De Vito, empezó practicando acrobacia y luego se volcó al catch. Formó tándem con la uruguaya Sonia, con quien se presentaban como las Chicas de California, luchando entre sí en diferentes espectáculos, y fueron convocadas nada más y nada menos que de la época de Aldo y Jay-Z, Martín Caradagian, para un show especial en su momento que llamó muchísimo la atención. En Australia, por otra parte, la luchadora profesional Madison Eagles y su esposo Ryan cofundaron la Pro Wrestling Women's Alliance en el 2007. Esta promoción independiente está afiliada a Pro Wrestling Alliance Australia, así como juntos a las Chimer Woman Athletes y Global Force Wrestling. Ustedes me disculpan mi inglés tocumeño, pero ahí vamos. Es la única promoción femenina de lucha libre que existe en este país. O sea, estamos hablando de Australia. Bolivia, las luchadoras femeninas, llamadas luchadoras cholitas, se visten con la ropa tradicional del pueblo de Aymaras y son la inspiración para el cómic Super Cholita, que se estrenó en el año 2007. En Canadá, por otro lado, el circuito de lucha Beauty Slammers Ladies of Wrestling fue fundada en el 2000. NCW Femmes Fatales es una promoción independiente fundada en el 2009 y su sede está en Montreal. Por otro lado, en Japón, nos vamos bien lejos, la lucha libre profesional de mujeres se llama Yoshi Puroresu o Yoshi Puro, para abreviar. La lucha libre de las mujeres es manejada generalmente por las promociones que se especializan en Yoshi Puroresu, más bien que por divisiones de promociones de otra manera masculinas dominadas en este sentido. La Frontier Martial Arts Wrestling, una promoción masculina, tenía una pequeña división femenina que compitió con mujeres luchadoras de otras promociones. Del año 1960 a 1970, All Japan Women's Pro Wrestling fue la organización que tuvo el Yoshi Puro de los años 70 a los 90. La primera estrella importante fue AJW de Mash Fumiake en 1974, seguida en el 75 por Jackie Sato y Maki Ueda, la Beautiful Pair. Sin embargo, acá en América, en México, el Consejo Mundial de Lucha Libre, o CMLL, o World Wrestling Council, tiene una división de mujeres. La cima de la división es el Campeonato Mundial Femenino, y Keiko Bull Nakano ganó el primer campeonato de CMLL en el año de 1992. La lucha libre mexicana fue nombrada casualmente en el año 2018 Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. También es practicada por mujeres y, como era de esperarse, las mexicanas son chicas bien fuertes que lo pueden todo, y la palabra imposible pues obviamente no existe en su vocabulario. Por lo que de vez en cuando es conveniente darle un ojo a aquellas figuras importantes que han dedicado su lucha, su parte de su trabajo a la lucha libre profesional femenina en este hermano país de México. La Hiedra, Princesa Sujeki, Sexy Star, Lady Maravilla, Lady Shani y otras tantas como Keira son algunas luchadoras más renombradas en
las tierras aztecas. Así que vamos a ver qué es lo que va a ir surgiendo poco a poco, porque quisiéramos ver también ese gran talento aquí en Panamá, que yo creo que ahora que ha tenido un poquito el auge, vamos como un poquito lento, pero creo que las pocas figuras que están haciendo un buen trabajo, y es lo magnífico, pues, este tremendo espectáculo deportivo que nos llama muchísimo la atención. Y de esta manera, pues, estábamos dando un breve pantallazo a lo que es parte de la historia de la lucha libre femenina a nivel internacional. Obviamente hay otras federaciones que están saliendo y han surgido, sobre todo en Estados Unidos, que es una de las más fuertes en varias empresas grandes como las que ya conocemos. Adelante, muchachos. JC, pues, para ver cómo secunda los comentarios ahí. Para ver en qué lío me meto. No, mentira. No, yo creo que definitivamente que el tema de la lucha femenina es un tema que históricamente ha sido llevado bastante con un interés inferior al tema de la lucha masculina, pero para mí yo creo que definitivamente tiene bastante por explotar, especialmente si uno se pone a ver el tema de la lucha libre fuera de los Estados Unidos. Estoy hablando Japón, México, e incluso metería ahí al Reino Unido, que en los últimos tiempos ha estado sacando bastantes luchadoras buenas de luchadoras buenas y de calidad, y creo que por ahí es algo que ellos se han sabido explotar, incluso mucho más que dentro de Estados Unidos, donde creo que es donde más se marca hasta hace un tiempo el tema de que se le da más prominencia a la lucha masculina. Definitivamente yo creo que para mí Japón, México y UK son los que como que le meten más mente al tema de la lucha femenina overall, y ahora creo que Estados Unidos se ha dado cuenta de eso y ya todas las compañías le están metiendo mucho más mente al tema de la lucha femenina, y esto lo hemos visto con el Women's Revolution de WWE, cómo lo ha llevado Impact y cómo lo está tratando de llevar, que le está costando bastante AEW, que hay que decirlo, son las tres empresas por ahí como más grandes de Estados Unidos. Correcto, yo creo que hablar un poco de digamos, de la historia, pues, de las mujeres en la lucha libre, tal cual como lo narra JC, pues ha sido de menos a más, diría yo, en ese aspecto, porque antes no tenía tanta notoriedad, no tenía tanto asunto. Yo recuerdo que cuando veía en la federación de WWF en su momento, tú contabas dos nombres, simplemente, en temas de lucha de mujeres, que eran Alundra Blaze y Bull Nakano, que venía directamente del continente oriental. Entonces, básicamente era solamente hablar de esos dos talentos y listo. Ellas luchaban en pay-per-view, no había mucha historia, mucho asunto, hasta que poco a poco se fueron dando las cosas en ese aspecto y fue creciendo todo lo que tiene que ver con la mujer en ese aspecto. Fue saliendo Fabulous Moolah, Sensational Cherry, entre muchas otras, Leilani Kai, y de muchas otras más. Entonces, si hablamos en el contexto global del asunto, como ha mencionado Roque, pues hay talentos en diferentes lados del país. También es bueno mencionar, por ejemplo, Stardom, que es el área de también allá en Japón, que tienen que ver con los temas de lucha libre de mujeres en ese aspecto. También tenemos que mencionar, si estamos hablando de mujeres, todo lo que fue Glow en su momento también, porque definitivamente, quieras o como lo quieras ver, era talento femenino dentro de un ring ejecutando ciertos temas de lucha libre. Incluso hasta hicieron una serie de Netflix por ahí. Entonces, todas estas cosas han venido de menos a más. Se le ha dado esa notoriedad. Han logrado, en este caso, la WWF, por ejemplo, hacer una lucha de mujeres en el territorio Bomba Show, por ejemplo. Es un tema que, a pesar de la cultura, a pesar de muchas cosas que quizás para las mujeres no es tan fácil hacerlo, pues han logrado hacer sus luchas respetando los términos del país y todo lo demás, pero han sabido de alguna cierta manera pues ir creciendo la división y logrando cosas importantes. Ya vemos, antes en un WrestleMania podía haber una, dos luchas, ahora hay muchas más. También han sabido, y dentro de otras federaciones, pues agarrar talentos de diferentes lados. Concuerdo con lo que hace el territorio de Inglaterra,
y se han salido acá unos talentos bastante, bastante buenos. Por ahí NXT UK tienes los suyos, en su momento Progress también tenía los suyos, que son circuitos de Inglaterra. Así que esto ha sido, creo que, una ganancia para lo que es la lucha libre en general. Y bueno, poco a poco se ha ido ganando ese sitial, se ha ido ganando buenas cosas. En TNA, por ejemplo, Gail Kim, tenías a Awesome Kong, que se tiraron tremendo feudo, tremendas luchas. Por ahí te puedo mencionar Angelina Love, Velvet Sky, una de las descendientes de los Von Erich, Lacey Von Erich, también tuvo por allá. Y cuando te das cuenta, pues definitivamente ahí hemos ido en auge en ese aspecto. Y bueno, ahora seguiremos comentando algunos aspectos más de la división de mujeres. Es un programa muy interesante porque lo hemos dedicado técnicamente a las chicas y creo que hay mucha materia por analizar. Tú has hecho unos buenos comentarios, al igual que Jaycee, y por ahí van a ir surgiendo otras cosas más que vamos a ir añadiéndole a nuestro tema de hoy. También hay cosas picantes, Jaycee, que vienen y que dispararon desde un lugar bien arriba, dispararon abajo. Comenta lo que es lo que está sucediendo por ahí con una chica que casualmente viene de UK, por allá, de ese lado. ¿De dónde es ella? De Irlanda, Irlanda. De Irlanda, correcto. Sí, correcto. Básicamente. Estamos hablando precisamente de esas tierras, ¿no? Que produce grandes talentos. Sí, sí, básicamente lo que te refieres, Roque, es a las declaraciones de Becky Lynch esta semana, que los hizo en el show de Drew Garabo, que se llama Future Cut of the Day. Por ahí le preguntaron a Becky Lynch sobre el estado de la lucha femenina fuera de WWE, y lo que viene a decir ella es que básicamente ella siente que en AEW las mujeres no están bien representadas como en WWE, y que tampoco esa división es tan buena como la de ellos, pues. Me parece un palo tremendo para AEW. Recordemos que AEW, o sea, no tiene tanto tiempo dentro del negocio, y por ahí definitivamente que ha estado armando de a poco esa división, básicamente. Becky Lynch lo que dice es que desafortunadamente no piensa que están bien representados como en WWE las mujeres, y que no son tan buenas como son en su casa, pues. Becky Lynch, según Becky Lynch, ellas en Raw básicamente tienen la mejor división del mundo, y que lo dice sin ninguna duda, y que definitivamente que la competencia es buena y que es bueno que haya otro lugar para que más féminas puedan competir y tal, pero que definitivamente lo que ella espera es que un día se le dé el spotlight y la importancia a la división femenina en ese otro lugar que es AEW. Más que nada yo creo que Becky Lynch aquí se va por el lado fácil de darle un palo a una compañía que si acaso está cerca de llegar a los 2 años, y que definitivamente hay que aceptarlo, le ha costado armar una división femenina fuerte, porque obviamente me parece a mí que todo se le ha ido dando demasiado rápido a AEW. Creo que por ahí quizás Tony Khan tendría que asesorarse un poco con alguien que sea head de esa división femenina para poner un poco de orden, porque ha intentado con diferentes talentos que pudieran tener por ahí como llevar la batuta de lo que es la división femenina aquí, y me parece que solo lo ha podido encontrar fijamente con Britt Baker, que es como la cabeza de esa división, y por ahí Hikaru Shida intentó hacer lo que pudo, Riho también intentó hacer lo que pudo, pero con estas dos luchadoras definitivamente que no se iba a lograr lo que se quiere ni lo que se busca, porque el talento japonés en Estados Unidos es bastante difícil que cale así de una. Entonces creo que por ahí había que manejar el tema de otra forma. Ahora están tratando de meter a Thunder Rosa, que es mexicana, pero que también ya tiene su recorrido en los Estados Unidos.
Así que yo creo que de a poco AEW va trabajando en ese tema. Definitivamente que también hay que hablar de los botches que se ven en las luchas femeninas de AEW, que creo que también se ven bastante en WWE. Y nada, yo creo que es cuestión de tiempo y es cuestión de trabajo y de practicar. Y bueno, rápidamente quería mencionar un poco la división femenina de Raw, que es a la que se refirió Becky Lynch, que por ejemplo tenemos a Alexa Bliss, que ahorita no tienen storyline para ella, Asuka, que regresa a una lesión, Becky Lynch, que bueno, está luchando, perdió el campeonato a Bianca Belair, que también está ahí. Esas dos te puedo decir que te puedo aceptar que son bastante buenos talentos. Carmella también forma parte de esa división de Raw. Dana Brooke, Doudrop, que fue conocida en algún momento como Piper Niven en UK. A mí me parece que Doudrop era mejor en UK que lo que viene siendo en WWE. Liv Morgan, que ha ido de menos a más. Nikki Ash, Nikki Grand Cross, que en NXT fue un buen talento y por ahí creo que con este gimmick ha bajado bastante. Queen Zelina, que te puedo aceptar que es buena luchadora y siempre ha sido buena trabajadora también. Rhea Ripley, que es una powerhouse, me parece que es buena. Sonya Deville, más o menos, porque tiene sus altas y tiene sus bajas. Y Tamina, que prácticamente ya no lucha del todo, pues. Entonces, esta es la división femenina de Raw, que para mí, o sea, yo creo que no está ni cerca de ser la mejor del mundo. Quizás si le meto a Bayley, que no sabemos cuándo va a regresar, si le metiera también a Charlotte, te pudiera decir que puede estar compitiendo con la mejor división femenina del mundo, pero yo creo que todavía en este momento no lo es. No sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero creo que me parece que hay otras divisiones femeninas de otros lados que son un poco mejor. Mira, a mí me parece que hablar un poquito pues, de la división de mujeres ahora mismo, en este preciso momento, 2022, si tú analizas a nivel de las federaciones más importantes, pues en este aspecto, yo creo que todas tienen falencias, tienen bondades, pero si tú me dices a mí que yo tengo que enumerar 1, 2 y 3, quizás yo pudiera poner número 1 incluso hasta Impact en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Impact, estamos hablando de que en el tema de mujeres, Mickie James, que sabemos todo lo que ha hecho Mickie James, Rosemary, Tenille Dashwood, que era Emma, que incluso cuando ella estuvo en WWE quizás no se le vio el potencial, pero ella ha despuntado después que salió de la federación. Tienes una Tasha Steelz, tienes a Suyun, o sea, hay nombres bastante importantes y cuando tú ves la calidad de luchas, es una calidad muy buena en comparación a WWE. WWE, tú sabemos bien, como lo acaba de decir otra, o sea, hay ciertos talentos que tú sabes que te van a dar un buen espectáculo. Estamos hablando de un Charlotte, una Bianca Belair, por ejemplo, que tú sabes que son atléticas y que van a dar un buen espectáculo en ese aspecto. Entonces, para mí, yo incluso pondría número 1 a Impact, número 2 WWE y definitivamente al número 3 AEW, porque AEW tiene que corregir ese aspecto de la lucha de mujeres. Solamente para mi concepto hay dos personas en ese roster que pueden llevar la batuta. O sea, claro, Britt Baker y Thunder Rosa en ese aspecto. Thunder Rosa, pues que ya viene de un camino que viene ya de la NWA y de mucho más atrás todo lo que hizo en México. Pero tiene también lo mismo que WWE, tiene ciertos talentos que, o sea, se ven como, no sé, tienen como su figura, pero quizás en el ring está faltando en ciertos aspectos. Entonces, ahí te puedo mencionar, por ejemplo, una Penelope Ford, que quizás pues tiene su figura, pero quizás en el ring no se traduce a la lucha. Por ahí, y lo mismo pasa en WWE, y digamos, esa progresión que ha tenido WWE en cuanto a su talento, un nombre que ha hecho que las mujeres hayan ido avanzando a través del tiempo como entrenador es el señor Phil Finley. Porque este señor Phil Finley es el que se ha encargado, se ha metido de cabeza a hacer todo el entrenamiento con las mujeres. Entiendo que en AEW lo estaba haciendo Kenny Omega al principio, no sé cómo va ese tema ahora, pero definitivamente para mí ese es el 1, 2 y 3.
Otra cosa, por ahí leí en una noticia fresca, 2022, y eso está ahora mismo cocinándose, María Canelis anda haciendo por ahí como que quiere inaugurar una promoción de mujeres de igual forma, ¿no? Como una federación en este aspecto. Se llama Women Wrestling Army. Entonces, también eso viene por ahí. Hay que ver qué talentos llegan por allá. Y como todo, estamos viendo que se están abriendo federaciones por varios lados y todo lo demás. Eso mismo también está ocurriendo con las mujeres. Entonces, creo que en este momento, ese para mí sería el 1, 2 y 3. Impact, WWE y de luego AEW. Ojo, y no estoy metiendo a Japón, porque Japón tiene una cosa bien seria en cuanto a lucha libre, que cuidado, la puedo meter dentro de las tres y puedo sacar una de las tres federaciones que ya dije. Pero sí, definitivamente, las palabras de Becky Lynch, pues siento que es parte como del picante que le quieren meter a la sopa para que se para revolver el asunto. Pero sí, definitivamente, pues pienso que WWE, pues, tiene que mejorar ese aspecto, o sea, porque tiene ciertos representantes, pero cuando luchan gente que quizás no te da el atleticismo o lo que tú esperas, pues ya todo el mundo como que se aburre. Entonces, son cosas que hay que mejorar y cosas que es una mejora natural, porque a medida que va pasando el tiempo, tú tienes que ser un mejor luchador. Fíjate que a pesar de que tienen todos los recursos, la experiencia y el personal, qué lástima que WWE, a consideración nuestra, porque yo también opino lo mismo que ustedes, está en un segundo plano, en un segundo lugar. Pero esto se debe a cierta infraestructura que tú tienes que canalizar. AEW, por ejemplo, en un tercer lugar, necesita primero quienes produzcan, quienes entrenen y descifrar por dónde va a ir la división femenina para poder que se pueda desarrollar en un mejor sistema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no solamente es contratar luchadores, también tú tienes que ver gente que inteligentemente pueda hacer planteamientos, como lo ha estado haciendo en corto tiempo AEW, que eso lo analizamos en el programa pasado. Ahora, refiriéndonos directamente a la división femenina, pues hay que hacer muchos ajustes en todas, porque hay caras bonitas, hay quienes solamente sirven para lucir ropa, ojo, sin menospreciar, pero hay luchadoras con un gran talento, con llaveo, con técnica, necesitan algo de dirección en algunas, pero otras se destacan muy bien. Se está atrayendo luchadoras, por ejemplo, de artes marciales mixtas. Es una combinación un poquito extraña porque son dos cosas completamente diferentes. Hay nombres que llenan arenas, hay nombres, por ejemplo, que son y forman parte para luchas de apertura en grandes main events. Eso es muy importante porque es un logro no solamente en WWE, sino en todas las federaciones. Ya hay luchadoras que pueden fácilmente abrir un espectáculo, conformar una muy buena presentación en todos los sentidos, porque contienen y están preparadas para esos niveles. Pero lastimosamente, como la división masculina, también hay ciertos elementos que no están funcionando y hay que saber cómo le podemos dar ese giro para que formen parte de esta rueda, porque si no, esa rueda no va a rodar bien, va a tener engranajes que no van a funcionar y a la larga pues vamos a ver el reflejo de todo esto que está pasando tanto en AEW, en WWE, en las demás federaciones. Y por último, añadiría que la cultura japonesa, cuando llega a estas federaciones, las ven un poquito relegadas porque no las permiten desarrollar, y eso es masculino y femenino, y eso ya lo hemos visto. Esos señores hacen unas luchas espectaculares en Japón. Cuando llegan a América, son absorbidos y yo creo que los encasillan. Tú te quedas aquí, brincas si yo te digo, hablas si yo te digo, bailas si yo solamente te lo digo. Entonces, es un poquito difícil tener tanto talento buenísimo y a veces ni siquiera poder desarrollarlo. Y esto no solamente en la parte femenina, sino también en la parte masculina. Muy bien, señoras y señores, no habíamos comentado de que nos falta una figura, Tommy. Él está en una asignación especial, anda por Islas Canarias. Yo creo que ya estará de vuelta la próxima semana. Así que tremendo saludo para Tommy, que estará entonces la próxima semana. Mientras tanto, tenemos algo curioso. Hoy, como hemos hablado y estamos comentando cosas interesantes de divisiones femeninas, un poquito de historia, un poquito de cada cosa, hemos traído también en nuestro segmento leyendas a una persona que forma parte también de un gran legado. Y vamos a conocer entonces de quién se trata. Veamos.
La lucha libre ha dejado grandes ídolos en el mundo, y aunque de menor medida, las mujeres también han forjado un gran legado dentro de este deporte en todos los sentidos. Dentro de esa figura se encuentra Mildred Jonker. Nacida el 5 de agosto de 1915, Mildred fue una luchadora profesional estadounidense que sentó las bases de la lucha libre femenina. Fue 3 veces campeona mundial femenina en diferentes modalidades. Tuvo sus inicios a los 15 años. Mildred abandonó la escuela y comenzó a trabajar como mesera en la reservación indígena Zuni en Gallup, Nuevo México. Vivió allí por 3 años y posteriormente se mudó a Kansas City tras aceptar casarse con su novio. Fue él quien la llevó a un evento de lucha libre profesional donde despertó su interés por este deporte. Sin embargo, estaba embarazada en ese entonces, por lo que tuvo que esperar para meterse en la práctica de la lucha libre. Antes de iniciar en la lucha libre, Mildred era taquígrafa de oficina. Aunque tenía un desarrollo muscular sobresaliente, en la localidad, Billy Wolf entrenaba a aspirantes a luchadoras profesionales. Y aunque al principio no quería entrenar a Mildred, su relación prosperó al grado de convertirse en esposos. Cambió su nombre a Mildred Burke. En enero de 1937, derrotó a Clara Mortensen por el Campeonato Mundial Femenino. Y en toda la década de 1930, se enfrentó a 200 hombres, perdiendo solamente ante uno de ellos. Se separó de Wolf debido a constantes infidelidades, pero este buscó silenciarla a toda costa sin permitirle actuar libremente en la lucha libre de manera profesional. Para principios de la década de 1950, Mildred fundó la Asociación Mundial de Lucha Libre Femenina en Los Ángeles, California, y en 1956 se retiró de la lucha libre profesional, dejando vacante su título mundial femenino. Pese a su retiro profesional, su lucha por los derechos de las mujeres en este deporte rindió frutos, y tras llegar a Japón se abrieron las puertas a la Asociación Mundial de la Lucha Libre Femenina. Falleció el 18 de febrero de 1989 y en 2002 fue incluida de manera póstuma al Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional, mientras que el 2 de abril del 2016 fue inducida igualmente de manera póstuma en el Salón de la Fama de WWE como miembro del legado. Bueno, conociendo algo de lo que ha sido una leyenda dentro de la lucha libre femenil y, por supuesto, dentro de la lucha podcast, en la lucha podcast, nuestro programa número 5 del día de hoy, vamos rápidamente a comentarles un poquito de lo que va a venir, lo que va a acontecer. El NXT Women's Breakout Tournament. Durante las transmisiones del pasado NXT 2.0, a través de ustedes saben, como ustedes saben, de USA Network, se ha anunciado el comienzo del primer Breakout Tournament femenino dentro de 2 semanas. Esto ha generado una gran expectativa y es precisamente corroborando todas las cosas que están sucediendo dentro de las divisiones femeninas y más dentro de WWE, específicamente en la marca amarilla NXT. Al igual se ha ocurrido en la división masculina también, celebrarán un torneo de 8 competidoras inéditas para las transmisiones en televisión. Nombres como Ariana Grace, Kiana James y Sloane Jacobs fueron confirmadas esta reciente semana. Recordemos que la contraparte masculina de este torneo contó con 2 ediciones, las cuales presentaron a luchadores como Dexter Lumis, Cameron Grimes, Carmelo Hayes y Josh Gacy, solo por mencionar algunos. Así que esta primera edición de NXT Women's Breakout Tournament empezará el próximo 10 de mayo en WWE, su marca amarilla NXT 2.0. Los fanáticos podrán presenciar los combates iniciales de este torneo en el Performance Center o a través de sus transmisiones semanales de USA Network, o si usted tiene la plataforma, pues no se lo va a perder. Yo sí me lo voy a perder porque se me dañó el televisor y no sé qué voy a hacer, pero bueno, ahí veremos los resultados y estaremos comentando muchísimas más cosas en lo que respecta a la división femenina y este interesante torneo que creo que va a levantar muchas expectativas interesantes, ¿no? En lo que venga con la división femenina, que es precisamente nuestro tema de hoy. Las chicas se han apoderado de nuestro programa. Correcto, mencionar 2 cosas ahí de esa noticia de Roque. El nombrecito Lash Legend, que es un talento activo en estos momentos en NXT 2.0. Ha hecho ya varias luchas por ahí con Nikita Lyons, entre otras. Así que interesante lo que puede hacer este nombre. Y por otro lado, Ariana Grace, que no es nada más y nada menos la hija de Santino Marella. Así que nombre ya empieza un talento que se empieza a foguear en estos asuntos. Y bueno, vamos a estar a la espera de las próximas 4 participantes, porque son 8. Así que vamos a ver qué es lo que contiene este torneo.
Sí, yo creo que este torneo es bueno para ir buscando, ¿no? Esa nueva estrella, esa nueva camada de luchadoras femeninas que pueden representar a WWE en el main roster. Lo que hablaba anteriormente sobre Becky Lynch, ella también mencionaba en ese podcast que Triple H había jugado una gran parte importante dentro de lo que fue todo el Women's Revolution, trabajando todo desde NXT. Ya ahora que Triple H no está por ahí, como quien dice, en las oficinas de NXT, veremos con qué, o sea, cómo pueden sacar nuevos talentos y cómo van a manejar este torneo que es parte de la serie que ha venido teniendo WWE para sacar nuevas estrellas. Ya vimos cómo sacaron a Cameron, el que fue campeón de NXT North American, y a muchos otros también que han venido dentro de estos torneos breakout. Correcto, Cameron Grimes. tremendo. Cameron Grimes. Sí, tremendo, tremendos talentos han salido de este torneo, definitivamente. Pasando a otro tema, pues vamos a hablar rápidamente de algo bien interesante de esta semana y que se está hablando mucho. Randy Orton cumple 20 años de carrera. Hablar de Randy Orton es hablar de en su inicio, donde hablando muy rápidamente de esto, él inicia con esa camada, recuerden, del Ohio Valley Wrestling, donde él forma parte de los cuatro pilares en ese momento, donde eran Batista, Brock Lesnar, John Cena y Randy Orton, que fueron los cuatro talentos que venían emergiendo de Ohio Valley Wrestling. Entonces, luego de eso, esto ocurre todo lo que tiene que ver con Evolution, donde lo unen con Triple H, Batista, Ric Flair y todo lo demás, todos los que hicieron esa gente para arriba y para abajo. Por ahí después se convirtió en campeón mundial, el feudo contra el Undertaker. Después Rated RKO, que fue cuando hizo la pareja con Edge, que hizo, o sea, fue tremenda pareja esos dos. Nuevamente fue campeón de la WWE. Por ahí después The Legacy, cuando estuvo con Cody Rhodes y Ted DiBiase, que también tuvieron feudos con los McMahon y Triple H. Luego de eso, por ahí después The Authority, cuando estaba representando la autoridad de Triple H y Stephanie McMahon. Después, cuando tuvo el feudo con The Wyatt Family, quemadera de casa, prendedera de muñeco, de todo hizo Randy Orton ahí. Luego, también mencionando el gimmick de Legend Killer, donde se enfrentaba a diferentes luchadores veteranos, por ahí recordado mucho esa tirada que le da a Mick Foley sobre las escaleras, lo mandó como si fuera cualquier cosa por las escaleras. Y bueno, esto, y ahora pues el gimmick actual que tiene de RK-Bro con Matt Riddle, con Riddle. Entonces, definitivamente, este es un muchacho que incluso su carrera estuvo un poco, digamos que en peligro por una lesión que tuvo en los hombros, y creo que es una lesión que él ha tenido que tratar toda su carrera en ese aspecto, debido a su finisher. Entonces, él también con su finisher, el RKO, pues se ha sido objeto no solamente de vistosidad dentro del ring, sino hasta de memes y de muchas cosas graciosas con el tema del RKO. Así que hablar de Randy Orton es un talento que ha sabido, pues, trascender en el tiempo. También se habló mucho que sus inicios fueron muy duros, producto de su inmadurez. Muchas cosas que hizo que no fueron las correctas y que a punta de, digamos, de camerino, de compañeros y de muchas otras cosas, él tuvo que ir aconductándose los asuntos hasta que finalmente, pues, él se encarrila y hace la cosa como debe ser. Así que no sé, compañero, ¿qué les parece Randy Orton en la lucha libre? La verdad que muchos gimmicks, muchos títulos y bastante interesante su carrera. Yo creo Tú sabes que yo lo vi que una vez aquí en Panamá, cuando creo que fue la penúltima vez que estuvo aquí en Panamá, y me llamó mucho la atención. Él viene de una tercera generación de luchadores, y Randy lo vi en el aeropuerto, y antes de subirse al bus estaba fumando. Y es un poco extraño para un deportista, tú sabes que eso a veces te limita sobre todo la capacidad de respiración. Y sí, se fumó como dos cigarrillos ahí antes de subir al bus. Pero sin duda alguna, como tú dices, Aldo, es una figura súper relevante. Fíjate la camada de donde viene, con quienes venía, y todos se han destacado a un nivel, pues, mayor a lo que se pensó en su momento, imagino. Batista, John Cena, imagínate, viene de una camada
viene con un padre que se la sabía toda, marrullero, como decimos en buen panameño, y como lo dice su compadre Mayuya. Mayuya, pero sí, Randy Orton, yo creo que actualmente representa no solamente un antes y un después, sino un balance entre los veteranos y los nuevos. Ahí creo que él se encuentra, creo que en el medio, en una transición muy interesante, y parece mentira cómo pasa el tiempo. 20 años de carrera ya, entre las maduras, las verdes, y las que no quería hacer caso, pero bueno, tuvo que entrar en cintura. Yo creo que la experiencia a lo largo de todo este tiempo y el compañerismo de mucha gente que yo sé que le ha metido el hombro, pues lo ha llevado a ser la figura autollamada en su momento el asesino de leyendas. Sí, yo creo que definitivamente Randy Orton viene siendo lo que representa esa transición entre el estilo clásico, por así decirlo, y la nueva generación. Un luchador que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos tipos de lucha también. Un luchador que es bastante metódico y que maneja a su ritmo lo que es el tema de las luchas. Y me parece que definitivamente es alguien que está abierto a traspasar sus propios límites, ¿no? Con esto de ahora, con este team de RK-Bro, sabemos que es algo totalmente diferente a lo que había hecho antes, y más sabiendo la personalidad un poco loca de Matt Riddle que ha tenido toda su vida. Y nada, yo creo que definitivamente Randy Orton es el que podemos llamar el tipo de compañía, o sea, el tipo de la... Es uno de estos que representa bien a lo que es la compañía WWE. Muy bien, y bueno, para aterrizar, y ahorita, qué bien esta semana, me imagino que otras locuras vendrán para culminar la semana de los 20 años de Randy, veremos a ver qué sale. Y nuestro tema interesante del día de hoy, hemos estado hablando también de las chicas, y por allí vi una noticia muy interesante que voy a compartir con todos ustedes, que tiene que ver con una gran figura que de paso estuvo en WWE, y hablamos que es el señor Dusty Rhodes. Si hablamos de la revolución femenina, no podemos obviar el papel que WWE logró crear con NXT, la que para muchos es la mejor división femenina, según algunos. Sin ir más allá, los actuales pilares femeninos del roster principal provienen de la marca de desarrollo. Nombres como Charlotte Flair, Becky Lynch, Sacha Banks, una Bayley, una Alexa Bliss, que a todo el mundo les encanta, se casó en estos días, yo creo que no sé si se casó o va a casarse, un largo etcétera, entre otras grandes talentosas chicas que forman parte de la división esa femenina, han logrado llegar a la cima de la empresa e incluso estelarizar grandes eventos, que era lo que yo comentaba hace un ratito, tipo WrestleMania. Por su parte, AEW ha sido elogiada por su variedad y por su calidad, sin embargo, no se puede decir lo mismo de su división femenina. Eso es lo que hemos estado comentando. Y aquí es donde viene lo interesante. Dice, en este sentido, mientras hablaba en unas declaraciones en un podcast, la estrella de AEW, Dusty Rhodes, quiso dar opinión sobre este tema, señalando que AEW debería construir su división femenina como lo hace WWE. Oh. Dice, ustedes chicas, aquí hay mucha gente que se acerca a mí y quiere ayuda y consejo, pero desde el primer día comenzó con Brie, con Bea Priestley, tuvieron un combate infernal, empezamos a contratar más chicas, me impliqué con ellas, empecé a tener sesiones de entrenamiento solo porque quería hacerlo. Quería que la división femenina llegara a algún sitio distinto de donde estaba. Eso lo está diciendo Dustin Rhodes. WWE ha llegado en un buen trabajo para que AEW pueda replicarlo. No es porque no me gusten los chicos, realmente veo el deseo de ustedes como quieren llegar a un siguiente paso. Se refiere a las chicas de AEW. Eso significa mucho porque para él el reto de llevarlos hasta allí de cualquier manera posible. El entusiasmo que tiene Dusty Rhodes para hacer y lograr este propósito. Quiero llevarlos ahí, comentaba, porque me importa. Mucha gente puede pensar que eso es raro, pero realmente lo hago. He entrado en una vocación que me encanta entrenar con ustedes, hablar con ustedes, ser su mentor, escuchar sus problemas, abrazarlas si están llorando, y eso significa mucho para mí. Es un comentario de, wow,
bastante impresionante porque viniendo de él, una figura que también formó parte en su momento del roster de WWE, pues hace una comparación e insta pues a llevar un camino. Quiere decir que si él se ha metido a hacer la producción, a dar sus consejos y todo lo demás al roster femenino y no lo ha conseguido o él considera que no se ha logrado, es porque existen contratiempos, no sé si algunas esclusas como el canal o algo que esté aguantando lo que estábamos comentando nosotros desde un principio, y es muy interesante porque viniendo de él que está adentro, ya lo está reconociendo y bueno, es una, como hizo Becky en su momento cuando disparó para la división femenina de AEW, y esto lo confirma un poquito pues el señor Dusty Rhodes. Definitivamente yo creo que por ahí nadie mejor que Dusty Rhodes, que ha visto prácticamente de cuando no había casi lucha femenina en algún momento en WWE, hasta que pudo, como quien dice, aparecer ese Women's Revolution. Me parece por ahí que es la voz de la experiencia, y si él lo dice es por algo, y es lo que veníamos comentando, el tema de la figura de Triple H con el tema este de las luchadoras de NXT, que poco a poco las fue llevando y que primero les dio un main event en NXT y después terminaron haciendo un main event hasta en WrestleMania. Yo creo que por ahí definitivamente que debe ser el camino, y quizás Dusty Rhodes tenga un poco la fórmula que habría que llevar para poder hacer que AEW pueda lograr lo que hizo WWE. Y creo que es alguien que hay que escuchar y que se ve que tiene el interés de poder ayudar a la nueva generación. Yo creo que eso que menciona de Dustin Rhodes pues es importante, es algo de lo que hemos mencionado el día de hoy. Pero así como dije hace un rato, o sea, si WWE tuvo una figura de un Finley que agarró la batuta de eso y hizo toda la progresión, tiene que salir un Finley en AEW que haga estos temas. Tiene que haber alguien que muestre esa progresión, que muestre a las luchadoras cómo pues mejorar los temas que haya que mejorar. Como dijo Botas hace un rato, los boches, que eso es pan de cada día ahí en la división femenina. Y si tú te pones a ver el roster de femenino de AEW, pues no hay malos nombres. Estamos hablando Anna Jay, estamos hablando Jade Cargill, que ahora mismo es la TBS Champion. Tienes una Jamie Hayter, tienes por ahí a Mercedes Martínez, mucha experiencia. Tienes por ahí Serena Deeb, que es experiencia también en ese aspecto. Tienes Thunder Rosa, te metiste a Toni Storm, que te la traiste de WWE. O sea, tiene ciertos nombres, tiene los talentos de Asia y todo lo demás. Entonces, de alguna forma u otra, cuentan con cierto personal, pero a la vez ellos tienen que pensar también en crear su nicho, o sea, en crear su propio talento de igual forma. Entonces, creo porque tiene que haber un crecimiento como luchador y tiene que haber también el talento que refresque. Entonces, yo creo que hay varias cosas que AEW tiene que hacer para mejorar este tema de las mujeres. Como dije hace un rato, Kenny Omega estuvo por ahí metido en esos asuntos, pero tiene que salir alguien que agarre esa división y le ponga el orden debido para que se muestre el progreso, para que las luchas que antes en WWE lo decíamos igual, antes tú veías una lucha de Michelle McCool con Layla y no te decía mucho, y ya hoy en día, o sea, tú puedes ver ciertas luchas de mujeres que, hey, son buenas representaciones en el ring. Entonces yo creo que lo mismo va a pasar en IW. Tienes que ir haciendo las cosas a poco, tienes que ir mostrando los progresos necesarios, pero alguien tiene que encargarse de hacer eso. Si eso no ocurre, veremos siempre lo mismo y tendremos siempre las mismas opiniones de que definitivamente le falta la división, le falta el talento, y algo tiene que hacer Tony Khan por esa división. Mira, tú acabaste de dar algo en el clavo, Aldo, ya casi para cerrar. Fíjate, tienen que hacer algo de desarrollo. Tú no puedes estar pescando en Río Revuelto a ver qué soltó alguna compañía por allá para entonces tú venir y contratarla. Eso no se debe hacer. No se debe hacer porque tú vas a estar siempre sujeto a qué sueltan por allá para entonces ver qué tú agarras acá. Y falta ver si esa persona te responde. Porque una cosa es la funcionalidad en una marca, y cuando llegas a otra, eso ha ocurrido con muchos talentos que no han sido la figura que esperaban. Han sido como contrataciones erróneas. No sucede en algunos casos, claro, eso tiene como su personalidad y su momento
no todos los días te levantas con el pie derecho. Hay veces que te levantas que no quieres saludar, pero ni a la persona que tienes al lado. Lo mismo sucede con el ánimo dentro del espectáculo deportivo de la lucha libre profesional. Así que por ahí yo creo que hasta que vayan a hacer un desarrollo, porque en el caso de Finley, le metió alma, corazón y vida, pero ellos tienen su statement para poder acaparar todo ese gran talento y desarrollar gente nueva antes de tirarlo a las marcas. ¿Por qué no hacerlo también acá? Vayan contemplándolo. Si tienes una empresa que viene en virtual crecimiento, en corto tiempo y haciendo cosas muy interesantes, creo que todavía no han llegado a hacer un análisis de lo que nosotros estamos observando acá desde la barrera. Porque también hay que ver una realidad. Una cosa es lo que esté sucediendo dentro y lo que tú sepas de lo que está ocurriendo dentro. Y otra cosa es ver los toros desde acá, desde lejos, en la sombra, con tu sodita, con tu traguito y todo lo demás, que son dos situaciones completamente diferentes. Bueno, muchachos, últimos comentarios entonces antes de decir el bye bye, JC. Bueno, yo creo que un programa bastante completo en tema femenino. Yo creo que por ahí aprendimos varias cosas que quizás no sabíamos, especialmente con nuestra biografía de hoy. Y nada, por ahí también era el comercial de Randy Orton, era algo que teníamos que tocar porque pasó esta semana, así que era algo que había que comentar y creo que hemos cubierto bien esta hora de programa. Importante esta semana, algunos comentarios, pues diría un poco interesante el programa. Creo que se le está dando mucho el tema de realce a lo que es la parte de las mujeres y todo lo demás. Por ahí decir un poco como datito en ese aspecto, Harvey Whippleman es considerado el primer hombre en ganar el cinturón de mujeres. Imagínese usted, Harvey Whippleman, ese datito en ese aspecto. Y por otro lado, pues siento que definitivamente pues, esperemos que el talento femenino pues haga su progresión natural, haga lo que es su crecimiento para que nos siga dando pues nuevas cosas. Han seguido ganarse su sitial, pero que sea equitativo en todas las empresas. Por ahí también mencionaste algo interesante y cumpleañero de la semana que lo vi, pero faltó en su sesión estos días, Martín Caradagian, que lo mencionaste también por ahí. Hubiera cumplido años ese señor por allá, que esa es otra historia con ese señor por allá, por Argentina. Así que, excelente programa esta semana. Ok, cómo no. Bueno, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de En la Lucha Podcast. No vamos a hablar ni de política, ni de religión, ni del primer hombre que gana un título femenino, porque se formaría un caos total y nunca terminaríamos el tema. Ahí sí nos tomaríamos todas las transmisiones habidas y por haber para hablar sobre un tema tan álgido como eso, y cada uno, bueno, se respetan las cosas, pero creo que mejor no digo nada, loco, mejor no digo nada. No vamos, señoras y señores, la próxima semana, esperemos el otro jueves, todavía no sé ni a qué hora vamos, usted manténgase pendiente a nuestras redes porque le vamos a avisar por allí para que nos acompañe en otro recorrido en la Lucha Podcast. Así que por el momento, a nombre de Tommy, que está en misión especial por Islas Canarias, a nombre de Aldo, de JC, me despido de ustedes y será entonces hasta la próxima. Y LJ.